contestará. Han hecho voto de silencio. Está usted en una abadía montanista, pero supongo que eso no le dirá nada. Montano, predicador del siglo II o III después de Cristo. Le felicito. Creía que esta orden había desaparecido hace tiempo. Hemos sobrevivido como hemos podido hasta el siglo IX en Lombardía. Luego Lotario II, nieto de Carlomagno, hizo construir este monasterio que es nuestro único refugio. ¿Cuántos son en total? 32. ¿Alguno se ha descarriado? 1:36, 12:36 en la Comunidad Canaria, 22,6 grados en el exterior de este estudio 1 de la Gran Vía, como siempre en penumbra. Hoy más que nunca, quizás, acaba de morir el 17 de septiembre, fecha de inicio de la promoción de un libro. Exactamente este que tengo aquí, que se llama Ángeles y Demonios. Muy pocos libros se convierten por sí mismos en noticia, en argumento, pero si os digo que el autor es Dan Brown y que esta era su obra anterior al célebre Código Da Vinci, quizá cambie vuestra forma, vuestra óptica de ver la situación. Este libro, bueno, ¿para qué adelantar nada? Prestad mucha atención, porque este libro nos cuenta el equipo de producción, que ya están trabajando a tope con nosotros, empieza la temporada en Milenio 3. Este libro exactamente empieza con una escena. Llevó el tazón vacío a la cocina y se encaminó pausadamente a su estudio chapado en roble. El fax recién llegado esperaba en la bandeja. Suspiró, recogió el papel y lo miró. Al instante, una oleada de náuseas lo invadió. La imagen que mostraba la página era la de un cadáver humano. El cuerpo estaba desnudo y tenía la cabeza vuelta hacia atrás, en un ángulo de 180 grados. Había una terrible quemadura en el pecho de la víctima. Le habían grabado a fuego una sola palabra. Una palabra que Landon conocía bien, muy bien. Contempló las letras con incredulidad. Illuminati. Bueno, pues esa es la escena de ese libro que yo no sé si llegará a las cotas de popularidad. Hoy van a estar aquí especialistas en sociedades secretas. Illuminati, esa es la palabra. Vamos a intentar explorar la realidad con la que Dan Brown ha recreado otra ficción que imagino que venderá millones de ejemplares. Pero en el fondo de este argumento de ficción, como siempre, se esconden muchas verdades. Lo mismo ocurrió con el Código Da Vinci, que sin duda recordaremos también y que fueron dos de los programas más impactantes de Milenio 3. 17 de septiembre, Ángeles y Demonios. Y además tenemos la fortuna de, casi recién sacados del horno, poder hoy sortear entre los amigos de Milenio 3 varios ejemplares. Illuminati. Mito, ficción, exageraciones, ¿cuánto de verdad? La eterna pregunta con las obras de este hombre. Vamos a hablar también de libros que cambiaron las conciencias de mucha gente. Vamos a recordarlos. Y va a haber incluso aquí libreros, editores, personas que también van a hablarnos de cómo a veces algunos ejemplares se convierten en verdaderos fenómenos misteriosos. En definitiva, un plato que yo creo que debéis seguir con nosotros hasta las 3 de la madrugada. Carlos Barroso, Katia Rocha, en la nave del misterio, quién sino Don Juanma Frasquet, que nos va a llevar por abadías misteriosas, por escisiones eclesiásticas, por corpúsculos de poder que quieren poner su propio rey del mundo. Bueno, esto es lo que cuentan, pero antes de nada vamos a saber quiénes son los Illuminati. Por ser compañera, hoy aquí en muy buena compañía, ¿verdad? Vamos a tener un debate, hoy es mesa de redacción abierta. Por cierto, antes de saber quiénes son los Illuminati, ¿te parece que como siempre demos la línea abierta? Porque hoy creo que va a haber más expectación que nunca. Claro que sí, Kerr, pero antes de todo saludar a todos los oyentes, buenas madrugadas a todos. Líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. ¿Qué queréis preguntarnos sobre sociedades secretas? ¿Sobre alguna temática que sea del libro Ángeles y Demonios? Sobre el Código Da Vinci. Sobre el Código Da Vinci. Pues ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio, lo que vosotros queráis. Y calentitos, tenemos aquí encima de la mesa tres ejemplares. Ángeles y Demonios, Dan Brown. Pues tres ejemplares que vamos a sortear entre todos los mensajes que nos lleguen.
editado por Umbriel. Vamos a ver, esa escena, Illuminati, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, Carmen? Es el nombre adoptado por los miembros de una sociedad secreta fundada por Adam Weishaupt en 1776. Weishaupt fue educado en una escuela jesuita, aunque la verdad es que la educación se la dio su abuelo, que era libre pensador y director de la escuela secundaria de Istak. Además, es el que le encaminaría hacia sus creencias, las que después tendría en esta sociedad. Fue el primer laico que ocupó la silla de derecho canónico en la Universidad de Ingolstadt, pero como consecuencia de la influencia racionalista que ejerció sobre los estudiantes, chocó con la iglesia y con aquellos que eran influyentes en círculos gubernamentales. Debido a ello comenzó a relacionarse con los masones libres, pero al no estar muy convencido de las bases de esta organización, decidió fundar una nueva sociedad secreta que se basaría en la naturaleza humana y la observación. Por lo tanto, sus grados, ceremonias y estatutos se desarrollarían solo gradualmente. La fundación de los Illuminati se realizó el 1 de mayo de 1776 en Baviera. Los Illuminati bávaros rápidamente se extendieron por Austria y otros puntos de Europa, afiliando a personalidades de la talla de Herder, Goethe, Cagliostro o el conde de Saint-Germain. El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia Católica y las monarquías debido a su ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y así aprobó un edicto contra estos y contra la masonería. En 1785 el edicto se confirmó y Weishaupt marchó al exilio a Ratisbona para dirigir la orden desde el extranjero, pero allí fallecería el 18 de noviembre de 1830. Los restos de la orden de los Illuminati tuvieron dos destinos, Europa y Estados Unidos. ¿Por qué habrá elegido Dan Brown, el autor del bestseller El Código Da Vinci, este argumento? Una secta quizá que podéis estar pensando no muy conocida. 7640 para cualquiera de vuestras opiniones. Incluso hay gente que se dice que es Illuminati o neo-Illuminati, como los templarios y neotemplarios, modernos seguidores de esta gente en España hoy en día. Bueno, queremos saber la opinión de todos. Quizá nos podríamos sorprender un poquito más escuchando brevísimas opiniones de algunos de nuestros entrevistados. Sabéis que durante todo el día Milenio 3 trabaja para sondear el estado de opinión. La pregunta está muy clara: Illuminati, ¿ficción o realidad? Escuchamos a un escritor que se ha metido de fondo y que está trabajando ahora sobre este asunto, Josep Guijarro. Intentan influir en la sociedad, pues moviendo los hilos de la política, moviendo los hilos de la economía y moviendo las grandes decisiones del mundo. Y realmente hay que decir que la realidad hace palidecer a la ficción, porque, por asombroso que parezca, son muchísimas las organizaciones que, amparándose en la masonería, en los rosacruces, en las ideas del templarismo esotérico, han llevado a cabo acciones y decisiones realmente influyentes en nuestros tiempos. Algunas muy cercanas pues a los grandes poderosos, y estoy pensando por ejemplo en George Bush y en ese cenáculo misterioso al que él mismo está adscrito, de los Skulls and Bones. Esos grupos tienen una conexión real con el mundo y desde luego sus decisiones pueden hacerlo tambalear. ¿Tambalear al mundo, ha dicho? Javier Sanz, viajero, escritor, experto en estos asuntos de sociedades secretas, nos comentaba algo muy breve sobre los rituales. Escuchamos, luego profundizaremos en ello. Se basan en una serie de ritos que te van llevando por unos grados de iniciación, que en el caso de los Illuminati eran 13, un número que es muy muy sagrado, un número que es muy antiguo, que corresponde con el número de lunas llenas que se producen a lo largo de todo un año, y que ellos plasmaron en uno de sus símbolos principales, que es la pirámide truncada, que tenía como 13 escalones también, o 13 niveles distintos, ¿no? Sobre lo que había un ojo que todo ve. Estos rituales eran muy antiguos, tenían como propósito que eludir la revelación de la espiritualidad, de la presencia de Dios, de la sensación de que había algo en un universo superior a todos nosotros, sino que tú tenías que llegar a ello a través de una serie de estadios, de pasajes. En el caso de los Illuminati recurrieron una vez más a recrear ritos mucho más antiguos, tomados de los masones, y naturalmente basados a su vez en esos rituales templarios, que siempre nos va a quedar un poquito un resquemor, un pozo de duda de saber si fueron auténticos, si están autentificados o sencillamente forman parte de una leyenda negra, una leyenda inventada
para desprestigiar a una orden que en su momento sí que puso en serios aprietos a la supremacía de Roma y a todo el poder enorme que tenía el trono de Pedro en el Vaticano. Un grupo de personas que pone en peligro el sillón del Vaticano. Cuesta creerlo, pero hablaba Javier Sanz de numerología. 13 lunas llenas. Hay más numerología. Y en España, bueno, son opiniones. En una época se dijo, incluso en el 92, que Barcelona iba a ser uno de los centros oficiales de estos, vamos a llamarlos, consejeros. En el fondo creemos que las sociedades secretas se han convertido en sociedades que buscaban filosofía, esoterismo, conocimiento, a sociedades que buscan poder. Se dijo y se publicó en prestigiosas revistas económicas algo de una reunión. Josep Guijarro nos da un dato que os aseguro os va a sorprender. Tiempo atrás, después de que una prestigiosa revista económica determinara que el grupo de poderosos iba a reunirse en Barcelona en los albores del año 1992, es decir, para los Juegos Olímpicos, iba a transformarse Barcelona en una suerte de, digamos, centro iluminista mundial. Bueno, curiosamente, uno de los edificios más emblemáticos de los fastos y de las construcciones de esos Juegos Olímpicos son las torres, dos enormes torres acristaladas, que ¿sabes cuántos cristales tienen? Puede ser casualidad, yo me remito al dato, 666. La otra realidad, Milenio 3, en la SER. ...666, ni más ni menos. Tenemos aquí varios amigos, en estos mismos instantes creo que entra por el estudio, siempre imprevisible, abriendo las puertas, no de una sociedad secreta, sino del estudio, uno de la cadena SER, don Enrique de Vicente, director de Año Cero. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, buenas noches, encantado. Has llegado, lo tienes todo cronometrado, has llegado justo en el momento en que empezaba el debate. Pues sí, después de esperar una hora que me pasaran a recoger. La realidad es que estábamos ahora mismo, bueno, pues sondeando lo que era el ambiente. Un espectáculo tremendo a nivel de promoción, un libro que puede ser que barra de nuevo y un argumento como los Illuminati. Tenemos a muchos amigos. Por cierto, antes, si eres el 4-0, ¿qué está opinando la gente más o menos? ¿Está enterado del asunto? Porque siempre saben mucho más que yo, desde luego, que soy un ignorante que tiene aquí unos amigos que saben más. Vamos a ver, hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Pablo de Lanzarote, por ejemplo, ¿son las sociedades secretas sinónimos de sectas? Nos pregunta. ¿Cuántas órdenes secretas hay activas en España? Nos dice otro amigo. ¿Hay alguna relación entre los Illuminati y el Priorato de Sion? Otro amigo que dice que se acaba de leer hace un minuto acaba de terminar el libro. El Ángeles y Demonios. Un día. Justo un minuto antes del programa. Bonita casualidad. Me parece bastante menos creíble que el Código Da Vinci. Bueno, opiniones para todo. Si 640, sabéis que sorteamos esos ejemplares de Ángeles y Demonios. Tenemos a un lado, en el estudio 1, a Sebastián Vázquez, estudioso de las... Él le gusta llamar sociedades discretas, más que secretas, editor, escritor. Ha editado un libro que está siendo un pelotazo, que demuestra que todo lo que tiene que ver con Dan Brown o con su misterio es un fenómeno, el diccionario del Código Da Vinci. Sebastián, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, sí, que era así, sí. Está siendo un gran éxito editorial, efectivamente. El diccionario del Código Da Vinci, que en el fondo, imagino que como muchos libros, recogen ideas, es un puzzle sobre lo que cuenta Dan Brown. Antes que como especialista en sociedades secretas, porque vamos a tener una hora de debate, tú has sido también librero incluso. Sí, sí, ¿eh? Así es. Una profesión preciosa. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿hay libros que, digámoslo así, rompen con todo lo establecido? El Código Da Vinci, quizá este Ángeles y Demonios, puede ser el último gran fenómeno, el más grande que se ha vivido. Desde luego el fenómeno del Código Da Vinci ha sido enorme, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, y efectivamente son ese tipo de libros que a priori no parece que tengan elementos para justificar ese triunfo. Aunque sí, después, analizando tanto lo que es la demanda de los lectores como los contenidos de los libros, sí se puede hacer ese ensamblaje, ¿no? Antes no, es imposible, pero efectivamente el fenómeno que ha creado Dan Brown con el Código Da Vinci y todas sus ramificaciones por los contenidos de ese libro, que son
bueno, pues tú bien conoces desde la posible descendencia de Jesús el Nazareno con María Magdalena, el priorato del Sion, los templarios, todo eso ya estaba ahí, había un caldo de cultivo en la sociedad, en los lectores, y Dan Brown ha tenido el acierto de poner el dedo en la llaga en estos asuntos. En el otro extremo del estudio, un compañero de este equipo, siempre que se habla de temas ocultos, secretos, conspiranoicos, está Santiago Camacho, autor, su más reciente obra es Top Secret, en el archivo del misterio de edad, que en el fondo también habla de poderes ocultos que mueven los hilos, ¿no? Illuminati, Santi, el argumento para el nuevo pelotazo, supuesto pelotazo, presumible pelotazo, de Dan Brown. Hemos oído algunas declaraciones, hemos incluso escuchado dramatizado cómo empieza este libro. ¿Por qué crees tú que ha elegido este tema Dan Brown? ¿Hay algún poder oculto, nunca mejor dicho? Hombre, igual que aquí es un tema relativamente desconocido, en el mundo anglosajón es un tema sumamente popular. De hecho, otros autores como Robert Anton Wilson han dedicado extensas, incluso trilogías de novelas al tema de los Illuminati. Con lo cual, es posible que lo haya elegido porque dentro del ambiente de su país, del ambiente estadounidense, probablemente la sociedad secreta que se asocia, valga la redundancia, a todo el tema conspiranoico, incluso al nacimiento de su propio país, al sentido de sus símbolos más queridos por la patria, como es el gran sello de los Estados Unidos, ese que aparece en el reverso de los billetes de dólar, pues todo eso tiene una relación, hay una mitología latente dentro del ambiente conspiranoico estadounidense muy relacionada con los Illuminati. Yo creo que ha sido más bien una cuestión de popularidad y que por eso se ha enganchado precisamente a ese tema. Oye, nos hablaba incluso algunos de los invitados, nos hablaban de George Bush, huesos y calaveras, agrupaciones que tú alguna vez has referido en este programa. Uh-huh. Es decir, ¿esto tiene tanto meollo como para no pensar en personas más o menos enajenadas del medievo o de siglos pretéritos, sino para pensar en una actividad viva hoy en día? La pertenencia a sociedades secretas es algo que ha sido casi tan antiguo como el hombre. O sea, igual que estamos hablando de grandes sociedades secretas en grandes países como Estados Unidos, pues incluso, por citar un ejemplo, en Sudáfrica estaba la Afrikaner Brotherbund, que era básicamente lo que inventó el apartheid y lo que estuvo consolidando la supremacía blanca durante años. Todas las élites de todos los países tienden a pertenecer a grupos exclusivos, a grupos al margen del escrutinio público. Y eso es una tendencia que en la actualidad sigue, en la actualidad continúa. A lo mejor ya no son grupos esotéricos, ya no son grupos ocultistas, son grupos que tienen la forma de comités asesores, de grupos de reunión. Casi da más miedo. Sí, cosas como con nombres tan aparentemente insulsos como el grupo Bilderberg o el CFR, que se esconden detrás de siglas absolutamente administrativas y que sin embargo tienen tanto o más poder que esas sociedades esotéricas de antaño. Bueno, pues yo creo que el debate va a estar interesante y vuestras preguntas fundamentales. Por cierto, que Enrique de Vicente, que hacía tiempo que no se pasaba por este estudio y que es un placer para nosotros, director de Año Cero, y para mí más, caramba, lo que me traes. Pero bueno, recién salido del horno, este sí que... Todavía no ha aparecido. En una semana. Claves ocultas del Código Da Vinci. Claves ocultas del Código Da Vinci, Enrique de Vicente, Plaza y Janés. Madre mía, Enrique, además tiene visos, como lo que hablaba Sebastián del diccionario, de convertirse en un auténtico pelotazo. ¿Tú crees que el fenómeno Illuminati, Código Da Vinci, Dan Brown en definitiva, revisión de la historia y sus misterios, va a durar para mucho? ¿Se va a morir pronto? El fenómeno Código Da Vinci yo creo que va a durar para mucho. Deberíamos hablar con mucho detenimiento de ángeles y demonios y ver cómo surgió esa novela y por qué se ha convertido en un éxito. Porque era anterior, solo arrastrada, ¿no? Era anterior, es la primera aventura de Robert Landon, y solo arrastrada por el código, pero además deberíamos hablar a fondo de varios temas que habéis comentado. Uno, Skull and Bones, Huesos y Calaveras, la sociedad secreta, no secreta, sino estudiantil, parece que es una broma, a la que pertenecen no solo George Bush, hijo, George Bush padre, sino también John Kerry, todos, el abuelo de George Bush, es decir, los dos contrincantes, pero esto no hay ninguna duda, esto es cosa que publica el Newsweek, y lo más interesante es que de todo lo que se ha especulado sobre los Illuminati Bavarie, o los Iluminados de Baviera, que habría mucho que discutir sobre lo que habéis dicho. Para mí, de ninguna manera el conde de Saint-Germain perteneció ni tuvo que ver con los Illuminati, por ejemplo,
Pero de todo lo que se ha dicho que hay mucha mitología, quizá lo más fundamentado es que Skull and Bones, en su origen, sí pudo tener que ver con los Illuminati, porque surgió como una sociedad estudiantil en Yale a principios del siglo XIX, poco tiempo después de que aparentemente se hubiera desaparecido en Baviera los Iluminados, que habían surgido en una universidad. La estructura era la misma, y lo fascinante es que muchísima gente de gran poder han pertenecido a Skull and Bones. Habéis mencionado otras cosas como Bilderberg, y esto no es nada esotérico, es la portada de esta semana de la revista Época, que vienen los que manejan el mundo o algo así, y se ve como en la reunión de Bilderberg aparecen grandes hombres de las finanzas, aparecen también del CFR o el Consejo de Relaciones Internacionales. Es una larga y compleja historia. Tremendo. Quedan presentados nuestros amigos, aunque seguro que todos los oyentes fieles de Milenio 3 los conocíais, y se presume una hora, ni más ni menos. Siempre quedarán cosas sueltas, evidentemente, pero os voy a ser muy sincero. En un tema como estos, en casi todos, uno es un simple periodista y es un ignorante. Ve el absoluto revuelo que se está montando, revuelo hasta en las librerías españolas, un fenómeno nuevo, interesante, y trae a los que más saben de esto para que vosotros tengáis vuestras conclusiones. De momento, 7640, Carmen, vamos a terminar con las preguntas, las sugerencias, las ideas de los oyentes, y no os perdéis esa hora en la que muchas cosas, como decía Josep Guijarro antes, van a retemblar. Que iremos contestando esas preguntas a lo largo del programa, por ejemplo la de Noemi de Zaragoza, que nos dice qué significa el triángulo con un ojo dentro, que hace referencia a los Illuminati. Oye, ¿me puede responder brevísimamente, Sebastián, Santi, ese triángulo, esa pirámide, ¿no? Es constante en todas las sociedades secretas, son muchas de ellas, ¿no? Sí, el triángulo es antiquísimo, es un símbolo masónico, el delta y el ojo que todo lo ve, hace alusión al ojo de Dios. Ahí tenemos ya correspondencias con los antiguos egipcios y el ojo de Ra. Qué bueno. Dani de Alicante, pues lo que apuntábamos, leí un reportaje que decía que Kerry y Bush pertenecían a Skull and Bones. Lo acaba de decir Enrique. Luis de Toledo, hola, ¿existe una sociedad llamada The Skulls? Sí, lo que estábamos hablando, ¿no? Será lo mismo. Pero se refiere a la película, a las dos películas que se llaman The Skulls, que están basadas en esto. Soy Antonio de Valencia. Creo que el autor puede tener alguna relación con estas sociedades y escribe sus libros para ponerlas de moda. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Imagino que la conspiración en torno a Dan Brown de poner de moda esto, porque ahora imagino que cuánta gente, y hablaremos en la segunda hora, cuánta gente se dirá ahora Illuminati, ¿no? Y querrá decir que están de nuevo en boga y bueno. Ángel Boluda, ¿no es cierto que existen unas cartas entre miembros Illuminati que hablan de las guerras mundiales mucho antes de que ocurrieran? Hablaremos de ello, porque hace falta hablar de ello. Oh, qué interesante, qué interesante. ¿Cuál es el origen de la masonería? Nos pregunta otro oyente. Bueno, vaya preguntas. Yo creo que harían falta unos cuantos debates, pero vamos a intentarlo. Una hora, sociedades secretas, Illuminati, el último argumento del último libro que puedo reventar, y con novedades de todo tipo. Os esperamos. Debate abierto, mesa de redacción, Milenio 3. Un abrazo. Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial EDAF. Ya a la venta, El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena Ser. Pase lo que pase. Dos y seis minutos. Juanma Frasquet, el lugarteniente de la nave del misterio, que nos pone este El Greco de Vangelis, otro genio para ambientarnos. La iglesia siempre como protagonista, como iniciador de las herejías, como sufridora de ellas. Le preguntábamos a todo un experto y un buen amigo de este programa, nos gusta tener amigos así, Juan Eslava Galán, nos hablaba de esas herejías, hablaba de dos tipos. Vamos a escucharle. Unas son las herejías que son populares, que llegan a la gente, como es el caso de los cátaros, y que por lo tanto el Vaticano, que ve que se le va el negocio con el asunto, porque claro, ellos son al fin y al cabo también una gran oficina recaudadora,
pues arremete contra esa herejía e incluso llega a hacer una cruzada para exterminarla, ¿no? Como ocurrió en el sur de Francia y en otros lugares de Europa con los cátaros. Y al margen de estas grandes herejías medievales, tenemos que considerar las herejías que son, digamos, internas de la Iglesia. Los Illuminati es más bien ese tipo de herejía, que nunca trascienden al gran público. Hay una serie de herejías, por lo menos una veintena quizá, que ocurren a veces en sociedades eclesiásticas, en monasterios, donde de pronto sale un maestro que tiene una doctrina, por decirlo así, desviada, y que tiene una serie de discípulos, que a veces esos discípulos van a otros maestros, y entonces digamos que la enfermedad, tal como la Iglesia oficial consideraba la herejía, que la herejía era una especie de enfermedad, y que por lo tanto había que recurrir a una cirugía extirpatoria en el seno de la Iglesia, del cuerpo de la Iglesia, pues entonces estas son herejías que no trascienden muchas veces al gran público, sino simplemente se quedan en el ámbito de los monasterios, ¿no? No por eso la represión es menor, lógicamente. Debate abierto, mesa de redacción. Sebastián Vázquez, editor, especialista en sociedades ocultas, seguido muy de cerca, las he investigado. Ha editado el Diccionario del Código Da Vinci, de EDAF, editor de EDAF. Sebastián, a micrófono cerrado me hablabas de poner en situación una cosa que te parece importantísima, que sería casi el punto de inicio de estos protagonistas de los que tanto vamos a oír hablar a partir de hoy. Illuminati. Sí, yo creo que hay que poner un poco el contexto histórico. Nos situamos a mediados de 1600, donde hay dos enormes corrientes. La corriente tradicionalista, que incluso desemboca a una corriente que se llama los hombres del Quinto Reino, que consideraban que la monarquía era por derecho divino, y pelean profundamente por esa tesis. Estos pensaban que los cuatro reinos anteriores, era uno Babilonia, Alejandro Magno, otro era los Césares y por último el Sacro Imperio Romano Germánico, y que el Mesías vendría como una encarnación física de ese rey. Recordemos ahí al rey Sol en Francia, pero en cambio en esa misma época el rey Guillermo de Inglaterra es obligado por el pueblo a abolir lo que es el derecho divino. Ahí tenemos al rey Sol peleado con el Papa, porque no olvidemos que en esa época el papado quería tener un control sobre la política. Ese es el caldo de cultivo presente en esa época, una tendencia que querían mantener las monarquías de origen divino y los primeros pensamientos liberales, los primeros pensamientos que luego desembocan en la Revolución Francesa. Y no debemos olvidar tampoco otro grupo antes mencionado. El fundador de los Illuminati había sido estudiado en los jesuitas, y algunos dicen que incluso fue jesuita, porque no olvidemos que el Papa Clemente XIV abolió, por las presiones de los Borbones franceses, españoles y del Reino de Nápoles, abole y suspende a los jesuitas. Estos jesuitas, que luego son recogidos porque desobedecen al Papa y se van a Prusia y sobre todo a Rusia con Catalina la Grande, este Papa es envenenado. Es más, cuando él dice estoy firmando mi sentencia de muerte, cuando él da la orden de suspensión de los jesuitas, y efectivamente es el primer y único Papa al cual se le hizo una autopsia porque fue envenenado. Todo esto sospecha de los el nombre era de ese Clemente Papa? XIV. Clemente XIV, que ya en el cónclave, en la muerte de Clemente XIII, los embajadores de España y Francia se ponen encima de la mesa y dicen que estos dos países saldrían de la Iglesia si el próximo Papa, Clemente XIV, como luego así hizo, no suspendía a los jesuitas. Todo esto forma un caldo de cultivo que ¿dónde desemboca? En lo que la Revolución Francesa. Eso cambia el escenario porque los jesuitas, como bien sabemos, eran defensores acérrimos, esa cuarta regla de los jesuitas, de la obediencia ciega al Papa.
Luego cambia el escenario con la Revolución Francesa y ahí ya las monarquías ante el peligro de la República y el papado se funden y se juntan. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, otro papa vuelve otra vez a restablecer la orden jesuita. ¿Se sospechó, Sebastián, de los Illuminati como autores de esa primera muerte de ese papa Clemente XIV? Hubo una corriente que los acusó, aunque el pueblo de Roma a la muerte del papa acusó directamente a los jesuitas. Porque no debemos olvidar una cosa, los Illuminati solo vivieron 7 años. En teoría. Es decir, eso es lo que sostiene la historia. Lo que pasa es que yo creo que hay suficientes evidencias de que al menos su impulso sobrevivió. Y además, la cuestión es de dónde venía el impulso de los Illuminati. Ha apuntado una hipótesis, Sebastián, y es que Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati Germaniae, que es como se les conocía, o Iluminados de Baviera, podía ser jesuita. Se ha dicho que podría ser perteneciente a algo que no existe dentro de la historia, algo así como una orden terciaria de los jesuitas. Es decir, al igual que los franciscanos tienen una orden terciaria que son seglares, que se casan, etcétera, que hubiera algo similar. Pero eso es una especulación mucho más gratuita que el hecho de que los Iluminados sobrevivieran. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Si nos planteamos que los Illuminati son una sociedad que clara, directa y abiertamente lo que se proponen es echar abajo todas las instituciones, subvertir el orden social, o sea, fundir la sociedad, acabar con la iglesia, acabar con los reinos, acabar con todos los poderosos, eliminar la propiedad privada y establecer un comunismo de bienes, de mujeres, es decir, una libertad sexual absoluta y de todo tipo, que tratan de implantar el ateísmo a nivel de las masas, mientras que los más altos grados de la orden son panteístas, es decir, tienen una visión de Dios, que Dios está en todo, totalmente diferente a la que tiene la Iglesia Católica, y que conspiran para eso. ¿Cómo nos vamos a creer que cuando detectan los planes, como se dice que los detectan de una forma muy, muy truculenta, hay varias teorías sobre esto, les dejen tranquilamente? El señor Adam Weishaupt, cuya identidad yo tengo en duda, porque Weishaupt en alemán significa Adam, el primer hombre, cabeza, sabia. Era un hombre muy simbólico. Es decir, incluso no tenemos clara su identidad. Pero que este señor se quede tan tranquilo y el duque de Saxe-Gotha le acoja, le tenga como su mejor amigo, se convierta en su discípulo, y ahí el señor muera de viejo, que el señor que se había peleado con él, que era el barón von Nige, que fue, antes habéis dicho que esto se había fundido de alguna manera con la masonería, eso he creído escuchar. No fue así, nunca la masonería fue iluminada, digamos, sino todo lo contrario. Los masones fueron los primeros que denunciaron la conspiración de los Illuminati, porque los masones estaban muy bien introducidos dentro del orden social, les interesaba que el orden social... O sea, que los Illuminati, Enrique, para que la gente se haga una idea, sí, eran, digámoslo así, bastante poco queridos por casi todos los movimientos importantes. Eran subversivos. La cuestión es, ¿cómo se va a creer uno que estos señores, que están tratando de organizar una revolución mundial y formar una república, les dejen tranquilamente? Vamos, yo eso no me lo creo de ninguna manera. Yo no estoy muy de acuerdo. Es decir, primero con lo de la masonería. En los 13 grados de la orden de los Illuminati hay existía. Uno que es el escocés. No. Hay uno, pero dividido en 2 grados, que es el escocés. Y luego, dividido en 3 grados, sí, la masonería simbólica. Es decir, que de los 13 grados había 5 grados masónicos. Totalmente, pero ¿sabes por qué? Se copiaban las cosas. Porque primeramente, es decir, lo que cuenta la historia es que... Y él fue masón. Adam Weishaupt, sí, porque, vamos a ver, Adam Weishaupt funda esto en 1776, el año exacto en el que se fundan los Estados Unidos. Aparentemente tiene una estructura, pero luego conoce al barón von Nige, que era masón, y que quería algo que fuera más allá de la masonería normal a la que él pertenecía, la masonería templarista alemana. ¿Qué ocurre? Que le hace iniciar en la masonería, en una logia ocultista, y copia la estructura de la masonería, y ahí es donde dice Pero la historia... Pero en cambio la organización de los Illuminati era jesuítica. Sí, tenía un modelo, pero es lógico, un señor que era profesor, bueno, más que profesor, de una universidad de Ingolstadt,
de los jesuitas era normal y que se había criado con ellos, que copiara el modelo de los jesuitas y luego que copie el modelo masónico. Y además hay otro detalle, es decir, según sus propias palabras del fundador, él dijo que los Illuminati, y cito literalmente, pretendían liberar paulatinamente de sus prejuicios a los cristianos de todas las confesiones. Y acabar con todas las formas de cristianismo. Escuchadme, además eran palabras muy interesantes, este toma y daca entre Sebastián Vázquez y Enrique de Vicente, director de Año Cero. Vamos a salpimentar todo esto con declaraciones de algunos amigos. Esto va por Santi Camacho, porque todo esto que estamos hablando es en parte tenebroso, inquietante, empieza hace unos siglos. ¿Cuál es el espejo de ahora también? Escuchamos a un amigo común, a Javier Sierra. La palabra que él emplea es organización terrible. Lo escuchamos, ¿vale? El propósito, digamos, de esta organización es muy parecido en sus estadios iniciales al de la masonería. Es una sociedad de mutuo apoyo, de gente influyente, gente muy vinculada a la banca, muy vinculada al sector financiero austriaco de ese periodo, y que con el correr de las décadas se convierte en una organización muy infiltrada en sectores que determinan la vida económica de ese país y también de los países satélite. Terminan infiltrándose en Alemania y en otros lugares. Desde ese punto de vista, los Illuminati es una organización, entre comillas, temible, porque son una fuente de opinión importante en ese sector que toma las decisiones económicas del motor industrial de la Europa del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX. Pero buscar más allá de eso es entrar ya en un territorio delicado y de la especulación. Territorio de especulación en el que sin duda vosotros podéis penetrar, sois los protagonistas de este programa, y seguir virtualmente el debate de nuestros amigos hoy aquí en el Estudio 1. 7640, Palabra Milenio, tres libros de Dan Brown, Ángeles y Demonios, el que va a ser libro de impacto seguramente de aquí a las Navidades, por lo menos. Realmente, que yo me lo he empezado a leer y en un dita por el capítulo 26 que voy. Me está enganchando. Caramba. Juanjo de Madrid, ¿es verdad que juraron venganza a la Iglesia Católica? Bueno. Pues ahora nos contestarán. Alguien, no, muy rapidito, pues pero... Pues muy rápido, con esas palabras, no. Decidieron que iban a eliminar toda forma, no solo la Iglesia Católica, sino toda forma de cristianismo. Todas las iglesias, entonces. Toda forma de cristianismo. Porque realmente los orígenes y las raíces que tenían, para mí, eran unas raíces iniciáticas. Tenían que ver con los misterios de Eleusis, que son los misterios, vamos a decirlo así, un ritual esotérico de muerte y resurrección. Es decir, parece ser que este Dan Bishaud había sido iniciado por un mercader de Jutlandia que se llamaba Colmer, que fue el mismo que inició a Cagliostro, que fue el que introdujo la primera forma de masonería. O sea, conocimientos muy profundos. Muy profundos. Como antes decía Javier Sá, y no cristianos, sino no anticristianos, sino anti-iglesia de Roma. O cualquier forma de porque además luego hablaremos de eso. En el fondo todas estas sociedades secretas parece que deben de fuentes mucho más antiguas, y si aparece un nombre constante es Egipto muchas veces. Pero ahora vamos a ver. Pues sobre eso nos pregunta Paqui de Valencia, que nos dice: quisiera saber si en las sociedades secretas se conservan las mismas fórmulas de antes. Sebastián, ¿o se han deformado con el tiempo? No, por ejemplo, en lo que es la masonería hoy, en lo que es el rito escocés antiguo y aceptado, prácticamente podemos decir que es igual al que originalmente aparece con la fundación de lo que llamamos la masonería especulativa en 1717. Te va a parecer una perogrullada, y a muchos oyentes quizá también, pero sé que muchísima gente no tiene por qué saberlo. Muy breve, Sebastián, si se puede, para diferenciar los Illuminati y la masonería, ¿qué perseguía más o menos, o qué persigue a grandes rasgos, ¿no? Porque la gente habla sin conocer. El perfeccionamiento del ser humano, es decir, todas estas órdenes se mueven en principio por unos, vamos a decir, mandamientos de confraternidad, de solidaridad, por unos principios, digamos, bondadosos de la construcción del ser humano. Lo que pasa es que no debemos olvidar la omnipresente presencia de la Iglesia en todos los ámbitos. Naturalmente estas gentes se entraban en conflicto aunque no se quisieran. Por eso muchas veces se movían en terrenos de discreción. No olvidemos también que el propio San Ignacio de Loyola, el que es el fundador de los jesuitas, él quería transformar el papado para crear una verdadera Iglesia. Es decir,
estos, y yo creo que los Illuminati, más allá de toda esta idea, que a mí me parece, no estoy demasiado de acuerdo, de buscar una especie de poder como un gran hermano, ¿no?, de control, no. Ellos lo que buscaban era un desarrollo de lo que es la civilización. Ellos sabían, por un lado, que el absolutismo total de los reyes era algo perjudicial para el desarrollo de la civilización, de la cultura, y a la vez sabían que ese papado enquistado, y que sobre todo consideraban que ese papado no representaba la verdadera esencia del cristianismo. Eso no lo debemos olvidar, y lucharon por ello. Hay algo fundamental. Decías, Enrique. Hay algo fundamental que ha dicho Sebastián, y es que perseguían la perfección. ¿Por qué digo esto? Porque el verdadero nombre de lo que se ha conocido como los Illuminati Germaniae o Iluminados de Baviera era Sociedad de los Perfectibilistas. Era su verdadero nombre. Es decir, buscaban la perfección. ¿Qué decían? Que el hombre había nacido en unas condiciones originalmente de libertad, igualdad y fraternidad, y que para restituir estas condiciones al hombre, que era oprimido, y lo era de hecho, por una iglesia absolutamente represora, que, dicho sea de paso, nada tenía que ver con lo que Jesucristo había predicado, era necesario hacer desaparecer la sociedad, la propiedad privada, los estados, los poderes que oprimían al hombre y le impedían acercarse a la perfección. Quique de Valencia nos dice, ¿los billetes de dólar no llevan la pirámide con el ojo? Lo llevan y lo lleva además el gran sello de los Estados Unidos. Llevan una pirámide truncada de 13 escalones con el triángulo con el ojo en su cima y la leyenda Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de las eras, un nuevo orden de los siglos. Y todo esto, pues efectivamente, es iconografía Illuminati. También, como muy bien ha dicho Sebastián, es iconografía masónica. El billete más importante del mundo. Efectivamente. Pero yo en este caso, después de todo lo que he oído, voy a hacer de abogado del diablo, o en este caso de abogado de los Illuminati. Ten cuidado, no lo digas muy... No, porque honradamente considero que en su día, y planteando los ideales y la situación histórica en que estaban, sí eran genuinamente una fuerza de progreso. Lo que sucede es que también ha habido una tremenda leyenda negra sobre los Illuminati que de refilón además ha salpicado a la masonería. De hecho, en esta historia hay un personaje, para mí siniestro, a lo mejor otro tiene alguna opinión, que es el abad Agustín Barruel. Que es un personaje que... ¿Quién es este tío? Cuéntanos por qué. Este tío es un... endemoniadamente siniestro, plagiando la promoción de Ángeles y Demonios, que dicen que es una novela endemoniadamente buena. Este era endemoniadamente siniestro. Este personaje era el abuelo bastardo de todos los conspiranoicos actuales. Era un individuo que se inventó, pues posiblemente, la teoría de conspiración más exitosa de todos los tiempos, la que más ha calado socialmente, la que más repercusiones históricas ha tenido, pues tal vez con la única excepción de los protocolos de los sabios de Sion y poco más, y posiblemente también la que más daño ha hecho pues a una organización perfectamente legítima como es la masonería. Según el abad Barruel, los Illuminati pues eran la encarnación, lógicamente era un abad cristiano y así lo entendía, la encarnación de todos los males, eran pues todo lo que dice Dan Brown y el 100% más. Y además, no solamente eso, sino que estaban infiltrados como una especie de virus, como una especie de cosa latente en las sectas, en las logias masónicas. Esto generó, lógicamente, un recelo automático hacia la masonería y todo lo que representaba. De hecho, incluso caló en las logias, la historia de Barruel caló en las logias masónicas de Inglaterra, de Escocia, de Gran Bretaña en general,
que de alguna manera veían el progresismo y en aquel momento pues bastante latente anticlericalismo y antimonarquismo de sus compañeros del continente como fruto de esa infiltración que a mi juicio, y eso es una opinión personal, pues no fue sino invención de la calenturientamente de Barruel, que efectivamente sí pudo ver una infiltración donde tal vez había una inspiración o, lógicamente, unos ideales que se habían transmitido de una manera perfectamente lógica y perfectamente legítima. Hay una cosa que estoy seguro, Santiago, Sebastián, Enrique, que nuestros oyentes quieren saber ahora mismo, a las 2:28. Les gustaría saberlo. Y es una de las partes más ocultas, quizá, y que puede darnos muchas claves, nunca mejor dicho. Es los rituales. ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué son distintos? ¿Cómo es su liturgia? El equipo de producción de la cadena SER se ha imaginado de alguna manera, tomando otra sociedad secreta o otro grupo también muy polémico, llamado Golden Dawn, Aurora Dorada, una serie como si fuese una noche en aquel lugar. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Hay mucha inquietud, Carmen, imagino, en qué hacen estos grupos, es decir, ¿qué ocurre en esas sociedades a las que solo... ¿Qué forma tienen de actuar? Claro. ¿Cómo se entra en ellas? ¿Cómo se sale de ellas? Ahora vamos a hablar de eso, porque la gente dice, bueno, eso está ahí. Hemos visto que viene de la historia, está ahí, manejan los hilos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre de puertas adentro? Escuchamos. En 1871 toda Europa vivía la fiebre del espiritismo y los conocimientos prohibidos. Durante los primeros años de existencia, la Golden Dawn funcionaba como algo parecido a un curso nocturno para ocultómanos. Los impulsores de la sociedad secreta incluso llegaron a construir una tenebrosa cripta para realizar las reuniones. En sus paredes colgaban extraños símbolos que solo los iniciados comprendían. Estimados hermanos, tengo el enorme placer de constatar que importantísimos escritores y filósofos se han unido a esta causa de la Aurora Dorada. Me congratulo de que tras su ingreso en la sociedad conozcan como nosotros todos los conocimientos de esta universidad del hermetismo. Paso ahora a asignarles sus nuevos roles en esta hermandad fraternal. Pasen por este atril, cúbranse con sus capas y arrodíllense mientras el maestro habla. Yo, gran señor de la Aurora Dorada, procedo a administrar los nuevos grados de celatos. Teoricus, Practicus, Philosophus, Adeptus Minor, Adeptus Major, Adeptus Exemptus, Magister, Magus e Ipsissimus. Con la dignidad del jefe secreto, ordeno que comience el ritual. Milenio 3, en la SER. Sebastián, ¿tiene información de esos rituales por dentro? ¿Son así? ¿La ficción los ha recreado y convertido en una cosa de celuloide? ¿Qué hace falta? Lo decía Carmen ahora mismo. La gran pregunta, ¿no? Para entrar en uno de estos grupos, si es que siguen activos y fuertes, imagino que sí. ¿Qué hace falta? ¿Qué ocurre en esas noches? ¿O es días? No lo sé. Puedo explicar, si quieres, brevemente lo que es una iniciación masónica. Te lo agradeceremos todos los entrar en la masonería solo hace falta tener un padrino que te avale para la logia en la cual quieras entrar. Hay que decir que cada logia es soberana. ¿Cuántas logias hay, Sebastián? Incontable. Puede haber muchas. En cada obediencia puede haber todas las logias que el número de miembros admita, ¿no? Y el candidato es citado un día después de que haya lo que se llaman las aplomaciones, es decir, unas entrevistas que tiene el candidato con unos miembros de la logia, y luego se pasa a la votación por balotaje. Son unas bolas blancas y negras y todos los miembros de la masonería de la logia votan. Según los estatutos de cada logia, hay algunas donde una sola bola negra impide el ingreso del candidato. Una vez que el candidato es aceptado, para eso tiene que tener dos condiciones. Tú decías que sea un hombre libre
y de buenas costumbres. Una vez hecho eso, se le cita al candidato en un lugar y se le lleva con los ojos vendados a la logia. Ahí ingresa en la llamada cámara de reflexión, una cámara negra en donde hay una serie de carteles, se llama la cámara de reflexión, y habitualmente una calavera. Y ahí el candidato hace lo que se llama su testamento, testamento filosófico. Es ingresado en logia, vestido de una forma particular, y ahí con los ojos vendados entra y se le pone una espada en el pecho, se le dicen una serie de palabras y hace lo que se llaman los viajes simbólicos, el viaje del fuego, del agua y del aire. Hay un momento después de un ritual que depende cómo se haga en la logia, puede ser muy impactante para el candidato. El gran maestre da una orden, que vea la luz. En ese momento se le quita la venda y después de hacer unos juramentos, y antes se hablaba aquí en la recreación lo de estar de rodillas, el candidato se pone con una rodilla en tierra y se le dice: nunca más te volverás a arrodillar ante nada y ante nadie. Y ahí ya ingresa en el estado de aprendiz. Yo creo que interesantísimo, ¿no? Y muy gráfico. Se está hablando del ataque a la iglesia y queríamos contar muy mínimamente con la opinión de un sacerdote y periodista del periódico La Razón, que conoce muy bien además Radio Vaticano y el Archivo Vaticano, y que también quiere darnos su punto de vista sobre estos, que van a estar muy de moda, Illuminati. Es fácil relacionar a estas sociedades secretas, pues con, diríamos, con todas las cosas, con todo lo negativo, ¿no? Indudablemente que sí que tienen una relación con estas sectas satánicas, ¿no? Pero también en este sentido, pues a veces, quiero decir, la leyenda a lo mejor supera la misma realidad. En el momento que, diríamos, que te sales de lo establecido, pues en un momento donde la cultura reinante o es blanco o es negro, pues si no estás, diríamos así, con lo blanco, entonces es que estás con lo negro. Entonces es normal que se les haya relacionado. Luego, hombre, todos estos grupos, todas estas sectas, todas estas tal, pues siempre han luchado mucho y han estado muy en contra y han utilizado todos los métodos contra lo establecido. Me vais a permitir una conexión también muy breve con Francia. Allí José María Patiño, el corresponsal de la cadena SER, nos quería contar, y lo hacía también nuestros compañeros de la Hora Extra, ¿qué está pasando ahora mismo en París? Para que veamos un poco y demos la dimensión del fenómeno que puede ocurrir, ya os voy a preguntar, Santi, Enrique, si puede ocurrir esto a partir de ahora, con los Illuminati. Con el Código Da Vinci, que es la obra anterior, aunque en realidad es posterior, de Dan Brown, ya está pasando. Pero fijaos lo que está pasando. Conectamos con París. París sufre una nueva plaga de turistas. Los seguidores del bestseller planetario El Código Da Vinci, con 8 millones de lectores en todo el mundo, 400.000 en Francia, no es de extrañar que algunos de ellos hayan decidido acudir a París, donde se desarrolla la intriga, para verificar con el libro bajo el brazo los lugares e indicios que en ella se entrelazan. Hasta 4 circuitos ofrecen las agencias de viajes a los interesados, en su mayoría americanos. El de 400 euros, que dura 5 horas, es el más preciso, aunque de momento no incluye la visita a la habitación del Hotel Rich en la que se aloja el protagonista. Sí, por supuesto, el Museo del Louvre, cuyos empleados están hartos de que les pregunten dónde se exponen las obras que se citan en la novela, y la Iglesia de Saint-Sulpice, que ha visto incrementadas sus visitas en 20.000 personas en los últimos meses. La mayoría quiere ver el famoso obelisco junto al que el párroco ha colocado el siguiente cartel. Contrariamente a las alegaciones fantásticas contenidas en una reciente novela de éxito, la línea meridiana de Saint-Sulpice no es un vestigio de un templo pagano. Los guías de los circuitos intentan desmitificar con ironía el relato al hacer ver a sus clientes que, por ejemplo, el jardín de las Tullerías no se puede atravesar en coche. Varios expertos franceses se han lanzado también a desmontar con sesudos argumentos la trama en la que se mezclan evangelios apócrifos, el Santo Grial, Leonardo da Vinci, los Templarios, el Opus Dei y hasta la Sirenita de Walt Disney. Pero al fin y al cabo se trata de pura ficción para entretener. Milenio 3. Pura ficción,
o ponemos un interrogante, porque muchos ahora se pueden estar tirando al cuello, perdón, de José María Patiño, porque mucha gente está creyendo fielmente lo que cuenta Dan Brown. Lo creerán también en Ángeles y Demonios. Bueno, muy brevemente, Carmen, tú tenías, y es para reubicarnos, pocos libros, lo hablábamos al principio, han conseguido este efecto. Quizá en la historia reciente de los misterios, de los libros que han cambiado conciencias, podíamos elegir tres ejemplos, que todos los aquí presentes recordaremos perfectamente, que también motivaron eso, millones de ejemplares y millones de conciencias cambiadas. Creo que ninguno, ahora me daréis vuestra opinión, como Código da Vinci y Ángeles y Demonios, ¿no? Pues uno de ellos es El retorno de los brujos. Fue publicado en 1961. Sus autores, Louis Powells y Jacques Vergier, escribieron sobre temas como las pistas de Nazca, el enigma de la ciudad de Tiahuanaco, las pirámides de Giza, logrando que la obra se convirtiera en el primer bestseller de esta temática. El libro produjo un cambio sin precedentes en la mentalidad europea y con su publicación surgieron decenas de revistas en todo el mundo, programas de radio y televisión, y significó una mirada hacia el misterio y lo ancestral en pleno siglo de la tecnología. De los brujos, un libro importante en un momento importante. Otro de ellos fue Recuerdos del futuro. Fíjate qué curioso, Iker, este manuscrito fue rechazado por 30 editoriales a las que el suizo Eric von Däniken, que es su autor, iba con su viejo Volkswagen, hasta que por fin consiguió que lo publicara la editorial Egon Bergal. Esta obra vendió alrededor de 14 millones de ejemplares y se convirtió en un fenómeno sin precedentes que motivó decenas de réplicas por parte de escépticos y críticos, que ninguna nunca llegaron ventas, claro, a superar el éxito de ese genuino Recuerdos del futuro. Y como no, uno que ha cambiado la mentalidad de muchas personas, Caballo de Troya. Caballo de Troya lo escribió Juan José Benítez, el periodista navarro. Fue publicado en 1984, lo escribió en 110 días, en los que trabajaba una media de 16 a 20 horas, pero su preparación requirió varios años. 4 horas, Juanjo dormía, bueno. La saga de Caballo de Troya, que de momento tiene 6 partes y en breve se espera la salida al mercado de la 7ª parte, se basa en los documentos que le dio el autor, un general americano, sobre un experimento realizado por el ejército con el nombre clave de Caballo de Troya. Consistía en la vuelta al pasado, a la época de Jesucristo. Desde entonces, desde que se publicó, ha vendido más de 5 millones de ejemplares de la serie Caballo de Troya y han sido publicados en más de 20 idiomas. Bueno, Retorno de los brujos, Recuerdos del futuro, Caballo de Troya, como esos libros que pueden cambiar un tiempo. Hace bien poco yo me reunía en círculo de lectores con un montón de delegados, lo hablábamos, Enrique, Santiago, Sebastián, gente con 30 años de ventas, imagino, nunca habían visto a la gente tan ansiosa por un libro, El Código da Vinci. ¿Creéis que va a ocurrir lo mismo con esto? ¿Con Ángeles y Demonio, con los Illuminati? ¿Es menos comercial? ¿Habla de cosas más terribles? Yo estoy convencido de que ningún libro de los que hay ahora, ninguno de los que ha habido y ninguno de los que hay en el mercado va a igualar el fenómeno del Código da Vinci. De hecho, no lo ha igualado, ha hablado el corresponsal Patiño en París de 8 millones, no son 8 millones, son 15 millones de ejemplares vendidos en un año y pocos meses. Hablaban de 400... En la red, en internet se llega a decir que son incluso 30 millones de ejemplares. Sí, se dice 30, pero los datos oficiales son 15, o sea, bien compulsados. Yo ayer estuve con los editores en España del Código da Vinci en la fiesta que hicieron de presentación de Ángeles y Demonios, y las cifras oficiales y muy documentadas son 15 millones, bueno, con todo lo que... Es decir, al menos hay 15 millones en circulación. Pero... ¿Va a pasar no con importa eso? Tanto. ¿Va a pasar con eso? Vamos a ver. Ese es un libro, Ángeles y Demonios, que se le daba tan relativa poca importancia originalmente antes de publicarse El Código da Vinci, que se publicó directamente en bolsillo. Y solo después del éxito del Código da Vinci, este libro, Ángeles y Demonios, ha escalado a los primeros puestos de venta en bolsillo y ha sido editado en una edición más grande. Es decir, va a remolque del Código. Y para mí, carece, es interesantísimo, no hay duda de que en quien le gusten los thrillers lo ha de leer y le va a divertir, es interesante, habría que discutir sobre lo bien documentado que pueda estar o no, lo estábamos hablando con Santiago Camacho, pero no toca lo que toca el Código. Para mí, claro, y no lo es tan defiendo, fuerte, ¿no? Tan... lo que defiendo en mi libro, las claves ocultas del Código da Vinci, es que toca unos resortes profundos, toca... lo que podríamos llamar, de alguna manera, símbolos arquetípicos. Es decir, formas profundas que están en el inconsciente colectivo, no solo del mundo judeo-cristiano occidental, sino universales. El Grial
es un tema, es un mito tremendo. Universal. El tema de la sangre sagrada, de la sangre especial, es universal. ¿Por qué si no los reyes en todo el mundo se dice que descienden del cielo? Que es lo que dice el priorato de Sion. Que esa sangre, digamos, merovingia, que supuestamente antes se fue de Jesús y antes fue de David, procedía de Sirio. Que toca temas, Enrique, universales y que, la diosa y que llegan femenino, muy adentro, ¿no? Muy adentro. Mueve resortes profundos, cosa que para mí no mueve tanto. No es lo, claro, no, podemos decir entre comillas, y que se me entienda, no es tan comercial en el sentido de que el tema de Jesús y la sangre real, y, caramba, es algo muy fuerte. Vamos a ver qué ocurre porque será muy interesante. Pero Javier Sierra, y ahora voy con Santiago, nos hacía, fijaos qué curioso, una acotación a este respecto. Y cuidado, esto creo que no es ninguna crítica, porque aquí yo por lo menos soy de la idea de que algo es un exitazo así, algo tiene que tener, y felicidades al autor, por supuesto, porque además ha hecho que ahora si uno ve... Muy bien escrito y que te mete en la trama. Claro, ¿y qué ve alguien si va a los 10 más vendidos en España? Que los 9 primeros son de misterio. ¿Misterio, historia? Ha arrastrado este libro a otros libros, alguno pésimo, como novela pésima para mí, como El último merovingio, porque va del mismo rollo, y a otros libros pues que tienen su interés, como El enigma del 4, a un montón de libros que tienen que ver con pero el nunca ocultismo. Se ha visto algo parecido, jamás. Nunca, para mí, nunca, y para mí, esto es un hito histórico, es lo que he defendido desde hace 7 meses, escribí una editorial en año cero que se llamaba Da Vinci, un impacto histórico. Yo lo comparaba con El retorno de los brujos. Más, ha superado por completo. Lo comparaba en cuanto al impacto en la mentalidad. Lo único que El retorno de los brujos duró el impacto 20 años. O sea, fue lento. En Francia fue muy rápido al principio, en España más o menos, pero no tiene comparación. Escuchad un momento, seguimos debatiendo. Escuchad un momento a Javier Sierra, por favor. En esta nueva obra, Dan Brown vuelve a cometer un error muy parecido. Él recurre a otra sociedad secreta, en este caso los Illuminati, y entiende que los Illuminati ya existieron en la época de Bernini y en la época de Galileo Galilei, es decir, nos estamos remontando al siglo XV, XVI, pleno renacimiento italiano, cuando desde el punto de vista histórico tenemos constancia de que los Illuminati es una organización, vamos a llamar paramasónica, que nace en el siglo XVIII. Luego, digamos que Dan Brown vuelve a pecar por segunda vez, estirando cronológicamente una organización con propósitos literarios. Esto hay que subrayarlo. Lo que hace es crear una ficción literaria intensa, interesante, basada en algo que resuena en los oídos de mucha gente, pero que desde el punto de vista estrictamente histórico carece de base. Galileo, Bernini, otros códigos, otros nombres y una trama semejante, Santi. Sí, Javier es que es muy muy comedido y es una persona con una gran educación. Yo lo siento por los fans de Dan Brown, pero la verdad es que las tramas son apasionantes, los libros, como muy bien decía Carmen, están muy bien escritos, pero Dan Brown es uno de los novelistas más chapuceros documentándose que he visto en mi vida, y compararlo con Benítez me empezó a comparar el caviar con las palomitas. Es tu opinión. O sea, muy buena comparativa, Santiago. Sí, realmente tiene sus razones. Ahí ese error que podía ser efectivamente en beneficio de la trama que señalaba Javier, está acompañado de otros decenas, y me atrevería a decir que si se busca con lupa cientos, pues sí, algunos tan de bulto y tan de simplemente mirarse una enciclopedia, como esos cuarteles de la Guardia Vaticana en que se habla en italiano, cuando allí se habla en alemán, porque todos son germanoparlantes de nacimiento. El idioma oficial de la Guardia Vaticana es el alemán, el juramento de la Guardia Vaticana se hace en alemán en una ceremonia solemne en el Vaticano. Y no lo habrá hecho, yo pienso que Dan Brown, y no lo habrá hecho adrede para que precisamente se esté hablando de esto, de sus errores, sería una buena propaganda también. No, yo no lo creo, al igual que yo, que sí soy un fan del Dan Brown, del Código Da Vinci, por muchos errores que cometa, para sí, mí me parece. Algo logrado. Para mí me parece que vamos, que son la hojarasca, que lo importante es el impacto profundo, pero sí, estoy de acuerdo en que hay toda una serie de elementos erróneos fundamentales. En el caso del código, yo le veo varios pequeños problemas, y es que no ha mirado a fondo ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de que utilice como escudo la protagonista Sophie Neve, utiliza como una especie de escudo para protegerse un cuadro, La Virgen de las Rocas,
que es un cuadro enorme que no podía sujetar y además no es una tela. Bueno, pero en todo caso, no se ha metido les pasa. No, pero dos. Por ejemplo, si él hubiera visitado de noche o a solas, como yo tuve la oportunidad, haciendo una trampa increíble, de visitar Saint-Sulpice, me dejé dentro una librería muy importante, y di la bronca para que me abrieran la iglesia cuando no había nadie, para ver qué ocurría dentro de la iglesia. Si él hubiera visitado sin más eso, habría acabado el Código da Vinci en otro sitio. Todo el mundo que lo ha leído, no lo voy a desvelar, claro, sabe claro cómo lo acaba, arrodillándose ante un determinado sitio, y se habría tenido que arrodillar ante la Virgen de Pigalle, que es lo más increíble que uno, alguien que tenga sensibilidad profunda, pueda encontrar. O sea, es algo, es un verdadero lugar de poder, y es realmente la diosa representada dentro de Saint-Sulpice. Lo que está muy claro, Sebastián, es que estos temas interesan y mucho. Las sociedades secretas, como ya ha ocurrido con el Priorato de Sion, que os volveré a invitar para un debate, porque la gente en este tiempo, desde que lo hicimos, ha incrementado dudas. Las sociedades secretas interesan, hay gente que, estoy seguro por los oyentes, quieren saber más. ¿Están activas hoy en día? ¿Están vivísimas? ¿Tienen ese poder que se les supone, por lo menos en las novelas y en los estudios especializados? En España ahora mismo, Sebastián, imagino que contando lo que se pueda contar, ¿están ahí? Sí, naturalmente que existen, es decir, la masonería. ¿Qué poder tienen realmente? Vamos a ver, hay muchas masonerías, como yo comentaba, cada logia es soberana y para formar una logia solo es necesario la unión de un número determinado de maestros masones, pedir una carta patente y a partir de ahí hacer una logia. Es decir, el poder de la masonería está en su historia, y el poder de la masonería está en un enorme legado que tienen y en sus principios filosóficos. Eso es cierto. Meternos ya en política y meternos y en manejar los hilos, ¿no? Que es el un manejar poco lo que los hilos. Porque una gente se agrupe y piense en lo que quiera, pero bueno, la intención que parece que hay en todo esto es que son muy poderosos y manejan todo. Lo que sí es todo, cierto, ¿no? Es que detrás de todos estos movimientos subyace un pensamiento. Antes hablábamos de los Illuminati. Yo no sé qué pasó ahí, y posiblemente nunca se sepa, pero hay un hecho real, que a partir de la Revolución Francesa el mundo ya no fue igual. Muchos afirman que la gran obra de los Illuminati fue precisamente la Revolución Francesa. Y quería hacer solamente una puntualización que me ha quedado antes en el tintero con respecto al papado y a los movimientos de este tipo, y es recordar a Inocencio III, ese papa que antes hemos hablado, que es el que promueve la herejía contra los cátaros, esa cruzada que en vez de ir a Jerusalén devasta Constantinopla. Bien, pues este papa Inocencio III hizo algo muy significativo y que cambió la historia del cristianismo. Es el hecho que él se nombró a sí mismo como vicario de Cristo, algo que, por ejemplo, estamos hablando de la época de los templarios, jamás le perdonaron. Y muchos grupos cristianos jamás perdonaron al papado que el señor Inocencio III y luego todos sus seguidores se nombraran a sí mismos como vicarios de Cristo. Escuchad un momento, porque yo creo que esto es muy interesante. Le preguntábamos a Sebastián si esto está así, porque lo que tenemos muy claro todos es que hay un montón de gente que se está llamando neotemplaria, neo-illuminati, que beben de las fuentes antiguas, que están actuando, que ahora escucharemos a muchos personajes, me imagino, de todo tipo. Hay órdenes templarias todavía que se consideran pues casi los cálices, ¿no?, de donde viene esa filosofía. ¿Hay que sospechar de eso? Sería muy breve la pregunta y me gustaría una opinión. Porque le preguntábamos a Juan Eslava Galán una anécdota muy curiosa que él vivió precisamente en Televisión Española, creo, que yo creo que es significativa. Él se quedó muy impactado y me dice: mira, te voy a responder, Iker, a lo que para mí es todos los nuevos movimientos de ahora que se dicen herederos de lo anterior, de esta manera. Le pasó en un debate. Iba un gran maestre templario que dicen que es el más importante del mundo hoy. Escuchamos a Juan Eslava. Había también el gran maestre de la orden del temple, de una de las 5 o 6 órdenes del temple que hay ahora, pero una de las más importantes, no recuerdo exactamente la denominación, era un señor que venía de Italia con una barba rubia, decía tener el grial en su poder o en el poder de la orden.
Bueno, pues este hombre que venía vestido con un manto templario, la cruz en el hombro, todo, toda una parafernalia, ¿no? Cuando acabamos y ya nos desmaquillaron después del programa y eso, le preguntó a uno de los electricistas dónde estaba la discoteca más cercana, ¿no? Es decir, se quitó aquel uniforme templario, debajo lo que había era un señor con vaquero, un joven que quería, en fin, la noche es joven también y quería divertirse. Esta anécdota tan graciosa de Juan Eslava Galán representa muy crudamente quizá lo que está ocurriendo. Santiago, Enrique, Sebastián, mucha gente se está aprovechando de la pasión por estos movimientos antiguos y está creando sociedades que, os hablo de Internet, colapsando Internet y mucha gente afiliándose a grupos. ¿Hay que dudar? Lo peor es que muchos de ellos se lo creen. Ellos mismos se lo creen. Muchos de ellos. Lo peor es eso. Ojo, hay de todo. Hay de todo. No se puede uniformar bajo ningún concepto, al igual que no se puede uniformar la masonería. Hay muchas masonerías, hay muchas órdenes. Y tenemos en un extremo órdenes muy positivas que pretenden, están convencidos de tener una raíz heredera de los templarios y tienen un planteamiento iniciático, y en el otro extremo tenemos a la Orden del Templo Solar, que ya sabemos que han acabado suicidándose o siendo suicidados, formando parte de un asesinato ritual, de un crimen ritual. Santiago, una cosa, tú que estás muy atento siempre a la red, y por cierto habría que decir dos cosas importantes. Una, que estamos remodelando toda la web amiga de este programa, y que ergimenez.com, que vais a tener cientos de programas, de vídeos, estamos montando una buena con Guillermo León y con José Manuel García Bautista. Y la semana que viene, el viernes y el sábado, estamos en Cantabria. Torre la Vega. En Torre la Vega, allí vamos a dar unas conferencias, tanto el viernes como el sábado. El viernes estaré yo, estará Sebastián, tú estás el viernes también, ¿no? Sí, el viernes contigo. Y yo estoy el sábado con Javier Sierra. Viernes por la tarde, sábado por la mañana, sala Mauro Moriedas, Torre la Vega, coordinado por Mariano Fernández Urresti, y por supuesto gratuito. Sala Mauro Moriedas, próximo viernes, haremos el programa desde Torre la Vega, desde Radio Torre la Vega. Santiago, tú que estás atento a Internet, realmente hay grupos hasta peligrosos que están disfrazándose con estas cosas, ¿no? Sí, hay algunos grupos peligrosos, pero afortunadamente la mayor parte de ellos pues son inofensivos. Yo, la verdad es que alguna de bueno, estas fíjate cosas, tú, bueno, alguno como sí, contaba Enrique. Algún, efectivamente, alguno llega a puntos tremendos. Pero para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esto se está frivolizando con ello, grupos como la Golden Dawn, hay literalmente, o sea, esta cifra no es exagerada, ni es un tropo, ni una licencia literaria. Hay literalmente cientos de escisiones que reclaman la legitimidad de ser la auténtica Golden Como Dawn. Este templario del debate de Juan Eslava, que decía que él tenía el grial. Exactamente. Pues hay cabezas de... hay Illuminatis, pues habrá decenas. Yo tengo un buen amigo mío, está ahora mismo pues llevando una orden Illuminati en Barcelona, y él está convencido de su legitimidad, y yo no se la voy a discutir. Hay neotemplarios de la Otto, de la Golden Dawn, de la Astrum Argentum, de todas las grandes sociedades esotéricas de antaño. Ahora mismo hay decenas, por tirar abajo, decenas de cada una de presuntos portadores de su legitimidad. Como un reino de taifas. Pero es más, me permitía añadir una última cosa. Lo tremendo es que ninguno de ellos, ni incluso la mayoría de los especialistas, han planteado cuál era el verdadero objetivo de los templarios, que ahora sí lo han apuntado dos investigadores masones, Knight y Lomas, británicos, que era crear, ellos dicen, reconstruir el Templo de Jerusalén. Y yo añado más, instaurar un rey Mesías en Jerusalén y crear un imperio universal. Pero ese es otro... Claro, eso es otra cosa. Además, como todo ha quedado tan entre brumas, se aprovechan de las dudas muchos sinvergüenzas, iba a decir también, porque los hay, ha habido casos. Katia, primero, si quieres, vamos con los tres ganadores de Ángeles y Demonios. Primero voy a dar los tres ganadores. A ver, que ya encuentro el papel. Primero de ellos, Mar de Lleida, nos dice que porque muchas que cree que esas sectas secretas manipulan totalmente a las más altas esferas de la política. Bueno, de la política. En manos de ellos. Claro, y se cree eso. Otro oyente se llama Ana de Plasencia, que se lleva este libro, dice: las antiguas sectas tenían una base y fines más religiosos, actualmente son más de política y economía. Parece que sí, ¿no? Lo que estamos viendo es que parece que sí. Y por último, mensaje es de Elena y Fran, de Fortuna, en Murcia, dice: lo malo de los que leemos estas novelas y no somos expertos en estos temas es que no diferenciamos realidad de ficción. No estaría mal que publicarais, además de vuestro programa, un libro sobre ello. Bueno, pues eso está ocurriendo, y tenemos dos claves ocultas del Código de Da Vinci, de Enrique de Vicente.
Plaza y Janes para saber la realidad del Código da Vinci, y Diccionario del Código da Vinci. Es un libro magnífico. Yo he de decir que yo conozco todos los libros que se han publicado en Estados Unidos, y la enhorabuena a EDAF porque me parece el libro mejor documentado. Sebastián, que es su editor. Sebastián, una cosa muy importante, y me permito la pregunta, porque mucha gente se va a quedar con dudas. Hay una leyenda urbana, o no lo sé, de la política, grandes personajes de la política muy importantes metidos en masonería. Os adelanto que haremos un programa solo sobre masonería y sectas o grupos ocultos. ¿Es cierto o no? Completamente cierto. Grandes personajes políticos del arte, de las ciencias, han pertenecido y pertenecen a la masonería. Y solamente quería decir una cosa, que nos hemos dejado en el tintero posiblemente la sociedad secreta más o discreta más importante y génesis posiblemente de todos estos grupos, que es la Rosa Cruz. La Rosa Cruz, claro, es imposible tener. 1614, la fama fraternitatis, es realmente el arranque de todos estos movimientos. Además, Iker, si me permites, una duda que se repite, Santi. ¿Estos Illuminati o estos grupos son satánicos? Vamos a ver, una cosa es ser anticristiano y otra es ser satánico. Y otra cosa es ser luciferino. Exactamente. Pensemos, sí los adquiriría como luciferinos, efectivamente, pero desde un punto de vista de un racionalismo extremo que ve en Lucifer precisamente ese portador de la luz de la razón. Y por lo tanto, contrario a la Iglesia. Exactamente. Racionalismo extremo. Exactamente. Ese portador de la luz de la razón que vencerá al oscurantismo de la Iglesia, siempre según ellos. Bueno, yo creo que lo que hemos hecho es, bueno, las sociedades secretas siempre se en un tema recurrente, con muchísimas dudas de todos los amigos de Milenio 3. Seguiremos sobre el tema, desde luego. Hoy, 17 de septiembre, aunque ya es 18, se presentaba Ángeles y Demonios. Y hoy era el día, teníamos que hablar del impacto de este libro, del extraño fenómeno de su propio autor, de lo que se va a hablar a partir de ahora, y si algo pasa, pues está la SER. Entonces, hemos intentado que tengáis unas pinceladas importantes para saber qué está ocurriendo. Hemos dejado exprofeso muchas dudas, muchísimas. Detalles, sellos, numerología, iniciación, restos entre los modernos objetos de hoy en día de estos grupos discretos, como decía Sebastián Vázquez. Sebastián, Enrique, Santi, muchísimas gracias. Yo creo que habrá que repetir el debate, y sobre todo os emplazo porque el tema del Código da Vinci está creciendo tanto que las dudas se han incrementado exponencialmente. Nosotros volvemos el domingo y con muchísima más información. Por cierto, en especial vamos a recordar a un personaje. Lo ha hecho Carlos Barroso, Nostradamus. Va a estar muy bien. Domingo de 3 a 4, Milenio 3. Un abrazo, amigos.